Moura é moi nova, pero ten as cousas moi claras. Con 17 anos, sabe perfectamente que o seu son as pasarelas. Se me decían que valía para eso, al principio non me lo creía, pero luego fui e dije, pues sí. Laura, ademais de estudante, é modelo, unha profesión exixente. Bajamos un poquito el tono. Gracias. Pero moi reconfortante. Me gusta vestirme bien, maquillarme, peinarme y no puedo salir a la calle sin estar bien. Juan é diseñador e agora tamén é galerista. Dadas as circunstancias, non sabemos se lle será moi rendible. Hai meses máis fuertes que outros tamén en el arte. Bueno. Coñeceremos a súa galería, os artistas que alí expoñen e os prezos que alcanzan as súas obras, aínda que só algunhas delas, porque na arte tamén hai segredos. A que non te lo digo? Eu digo desta. 5.900. Male a que teña nome de grupo indie, Marica Quetola non é ningunha nova banda galega. É unha finesa medio galega que convirte a pastelería en arte. Algún día me gustaría dedicarme esto en serio e hacer unha tienda especial para Coruña. Marica vive o Nadal moi intensamente e faranos partícipes da súa alegría e os seus bos desexos. Este año hai que brindar con champán e logo todas as uvas. Laura, Juan e Marica Quetola, eles fan cousas e nos queremos velas. Eles son Xente Emerxente. Bueno, que tal todo? Hola, me llamo Laura Estraviz y bueno, ahora me veis saliendo de mi instituto con dos de mis compañeras. Ahora, si hacéis el favor, seguidme y vamos a seguir hablando con mis amigas. ¿Qué pensáis de que Laura quiera ser modelo? No, os parece una idea fantástica porque aparte Laura sirve para eso y hay poca gente que se va a pasar la foto en todo y que además lo hace muy bien. Ya desde pequeña siempre me gustó dedicarme al mundo de la moda porque siempre me decían que valía para eso. Al principio no me lo creía, pero luego fui y dije, oh, pues sí. Bueno, chicas, me voy ya para la escuela, ¿vale? Que lo pases bien. Muchas gracias. Mua, mua. Como tú sabes. Ay, gracias. Chao. Hola, soy Juan Barcala y soy diseñador gráfico y ahora me he decidido a montar un estudio de diseño y una galería de arte. En primer lugar, quería solamente montar mi estudio de diseño, pero como por otro lado me sobraba local, decidí montar un negocio que fuese, digamos, combinado con lo que es el diseño gráfico. Tengo ya bastantes exposiciones concretadas. El mes que viene tenemos una exposición de 15 artistas coruñeses y en estos momentos tenemos a un pintor orensano que se llama Anselmo Iglesias con su exposición que se llama Escalera de Color. Es raro el día que no entre un artista, oye, tal, podría exponer. Y no lista de espera, pero sí me gusta hacer una buena selección de la gente que expone aquí. Hola, me llamo Marica, tengo 28 años y estoy aquí en Coruña viviendo desde hace 11 años. Estoy haciendo unas galletas típicas finlandesas para una chica que me los pidió, que tiene una fiesta por la noche en su casa. Estoy haciendo unas galletas de mantequilla de Finlandia que siempre hacía con mi madre y los voy a decorar con un azúcar de Finlandia y tiene un sabor de vainilla. Yo pensaba que la gente iba a ser más reacia, pero está gustando. Las galletas es lo más normal, quizás lo que estoy haciendo, y el resto de las cosas llevan, todos los ingredientes son traídos de Finlandia, canela, cardemoma. La canela, por ejemplo, tiene un sabor mucho más fuerte. Realmente no son dulces, no son muy empalagosos y tiene un sabor diferente. Ya estamos aquí, llegando a mi escuela, Macua Models, y vamos a pasar. Vengo 3 días a la semana, de 5 a 9 de la noche. ¿Estás muy pesado? No, un poco a veces, porque no queda tiempo para estudiar, pero es muy divertido. Uno tiene extraescolares para divertirse, pero sin embargo esto puede ser mi trabajo en un futuro. Hola, bienvenidos a Macua Models. ¿Cómo estás? Bien.
pasamos para hacer ejercicio. Hola, yo soy Catarina Leite, la directora de Macua Models. Pasamos y vamos a conocer la escuela. Por aquí tenemos la clase de pasarela, donde enseñamos pues dónde caminar, cómo caminar. Y de este lado es la zona de fotografía, que también hacemos el trabajo fotográfico para que los alumnos vayan acostumbrándose a la cámara. Olvido la chaqueta. Venimos a ver a un pintor, se llama Victoriano Fernández, y bueno, este es su estudio. Hola, Víctor. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal va todo? Muy bien, currando. Currando, ¿no? Como currando. Siempre. Sí, bueno, ¿qué me tienes para la exposición? Pues, bueno, todo esto. A ver. ¿Qué tengo que elegir? ¿Dos de todos estos? Echa un vistazo, tú que estoy diciendo lo que más... Hombre, nos convenía que fuese algo intermedio, que no fuese muy grande, porque sois 15 artistas. Recomiéndame, tú creo que me mandaste uno por email. Este, efectivamente. Las columnas de abajo de la galería. En Finlandia se juega quizás más con sabores y con olores en la repostería, y tienen otras cosas que aquí en España no hay. Algún día me gustaría dedicarme esto en serio y hacer una tienda especial para Coruña. Hacemos muchas cosas que echo de menos aquí e intento inculcar a mis dos hijos que tengo, y que ellos también tengan un poco de mi cultura y me des raíces finlandeses, que no quiero que lo pierdan. Pues salen más o menos 40 galletas. Ahora hay que moldear la masa, dejarla finita para poder sacar los moldes de las galletas para ponerlas en el horno. ¿Podéis venir a decir hola? Vale. Venga, y así veis cómo hago las galletas. Que a Alexis les gusta solo comerlas, pero hace poco. Di hola. Hola. ¿Pero te gustan más las que se hacen en España o estas? Las que hace mamá. Van a acabar así, en ese potecito, para que no cogen humedad, y con azúcar de Finlandia encima. Ya sé. Bajamos un poquito el tono, ¿vale? Gracias. ¿Qué vas a utilizar? Tu físico. Pero no por ello, no tienes que ser inteligente. Tienes que seguir estudiando. No es fácil, ni tanto en este mundo, ni en el mundo real. Hola, Laura. Bueno, pues nada, vamos a empezar con Laura y los demás alumnos a hacer el ejercicio. Diferentes. 15 artistas coruñeses. Sois algunos de arte abstracto como tú, sí. Pero la mayoría son figurativos. No, de diferentes generaciones también. Ah. Las colectivas de Navidad son así. Sí, sí, sí. Lo tradicional es que en Navidad se hagan cuestiones de muchos artistas, pequeño formato, para regalar y cosas de estas, ¿no? Pero un poco la idea más comercial. Pero bueno, hay que echarle una mano también a los nuevos galeristas también, ¿no? Digo yo. Hay meses más fuertes que otros también en el arte. Creo yo. Bueno. Últimamente está. El año pasado fue peor, por ejemplo. En mi caso. Bueno, Víctor. Nos vemos y. ¿En qué quedamos entonces? Estos dos negros.
si quieres el que me mandaste por email, y si quieres incluir algún otro, queda en el fondo de galería, si en caso de que no se cuelgue, si puedo te cuelgo todo. Sí, sí. Vale. De acuerdo. Muy bien. Hasta luego. En Navidades hacemos postales de Navidad juntos, ¿a que la sí? La caligrafía me gusta. ¿Te gusta la caligrafía? Mm. Y estas porque las hago con molde, porque luego hay otras que las hago con cucharada. Y se hace cucharada, se pone mermelada de frambuesa en el medio y otra tapita de con la galleta que está hecho totalmente manual. Y luego azúcar encima. Azúcar de colores traído de Finlandia, que son esos detallitos que echo de menos aquí en España que no hay. Igual que la canela, la cardemoma, pues todo lo tengo que traer de ahí porque aquí no hay. Lleva un poco de clavo, canela, es un tubo que trae varias especies y lo echo en tartas, en pula, que es muy típico de Finlandia, y le da un sabor particular. Con él no se podía hacer. Ahora irían para el horno, 15 minutos más o menos, y listos para dejar a enfriar. Vamos a dejarlos aquí y al poco vamos a venir a ver qué tal. Sí, puede ser, porque al ser más difícil caminar con ellos te acostumbras mejor. Cuanto más alto sea, más aprendes. Ya te acostumbras, después de tantos días poniéndolos y caminando tantas horas. A mí me gustan mucho los zapatos, mucho más bonitos, estilizan mucho más la pierna. ¿Estáis estudiando? ¿Qué hacéis hace un poco todo? Estamos en la ESO. ¿En la ESO? Sí, en segundo de la ESO. Tengo 13 años. ¿13 años? Sí. ¿Por qué quisiste servir aquí a las colas? Porque me gusta todo el mundo de la moda y entonces quiero aprender para poder desarrollarlo mejor. ¿Se parece todo mucho sacrificio? Sí, pero lo que a alguien le gusta tiene que costar. Estamos un poco variadas todas, ¿no? Hay diferentes edades y eso. Yo, bueno, estoy estudiando psicología y estoy trabajando también, trabajo como modelo. Llevo algunos años y ahora estoy como reciclándome. ¿Qué tal con los zapatos? Bien, muy bien. Hombre, es un poco artificial, la verdad, porque nadie va por la calle así, con los hombros tan hacia atrás ni la cadera hacia adelante. Pero si lo sabes hacer bien, se ve bastante natural. En el futuro me gustaría verme trabajando en la moda, la verdad. Pero bueno, si da la casualidad de que no puedo trabajar en esto, no me importaría trabajar en otra cosa, claro. Ahora vamos a ver qué tal le fue mi tía, que la dejé a cargo del negocio mientras visitábamos el taller de Vitoriano, y os enseño la galería y la exposición que tengo en estos momentos. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal bien, la tarde? Bien, bien, bien. ¿Se vendió algo hoy? No. Bueno, hombre, no pasa nada. A ver si que viene. Sí, sí, a ver si que viene, no entra mucha gente. Bueno, aquí tenéis a Juan, mi asesor en el tema de iluminación, bueno, y demás temas. Me ha conferido todos sus conocimientos para que yo pudiese montar el negocio, ¿no? Y bueno, y mi tía también, que es artista. Sí, que expone con la de Noveles, ¿verdad? Sí, eso sí, si Dios quiere. Sí, hombre, si te seleccionan. Eso digo. Bueno, hombre, malo será. Aquí tenéis la exposición Escalera de Color de Anselmo Iglesias. Para pintar esas escaleras se basó en recorrer el camino desde su casa hasta su estudio, que lo cruzan tres avenidas, de tres modos distintos, y representan el estado de ánimo de la gente con las escaleras, en forma de que una está más derecha, otra está más torcida. Aquí tengo una corona que se usa mucho en Finlandia, bueno, y aquí también,
que hice otro día a una amiga mía que el fin de semana va a venir a Coruña. Como me gusta tanto la Navidad, pues me puse a hacer el reno. El reno, ¿verdad? Y mis amigas les ha gustado y si alguien lo quiere, pues yo, claro, se lo doy. Pues aquí está Papá Noel y arbolitos de Navidad para dejar en el sofá, abajo del árbol de Navidad, los calcetines para colgar en el espejo y la alfombra de abajo del árbol de Navidad también lo... La hizo a mano. Creo que es Gemma, mi amiga que va a venir a vernos. Hola. Hola, Gemma. ¿Qué tal? ¿Viste cómo vine? Mira, Samu, un regalo. Sí, es para los dos. Samu, ven, vamos a verlo. ¡Qué contento se pone! ¡Qué suerte! Mira. ¿Qué es, Alexi? Esto es de chocolate. Son cosas tan dulces como las de aquí, algunas. Sí, son olores diferentes, sabores diferentes. ¿A que sí? Bueno, pues ahora me voy a maquillar un poco. Esta es Sheila, la maquilladora de la escuela. Me gusta, la verdad, verme maquillada y todos los días. Me siento más cómoda yendo a los sitios maquillada. No sé cómo explicarlo, pero me siento mucho mejor yendo maquillada porque me noto yo más guapa, me siento mejor. No, porque ellas también van. La verdad es que yo soy muy coqueta. Me gusta vestirme bien, maquillarme, peinarme. Y no puedo salir a la calle sin estar bien. Creo que no, que las modelos no son todas vanidosas para nada. La mayoría de las modelos aquí están muy gordas. Es algo muy habitual, normal. Vete moviendo. Bueno, yo creo que es una obra muy interesante. Además, es técnica mixta, óleo, esmalte y acrílico. No sé si se apreciará la cámara, pero hace muchísimas rayaduras en lo que es la obra. Creo que es una obra muy potente visualmente. Vamos a ver qué tal están las galletas para que no nos quemen. A ver. Yo creo que este hasta... Sí, perfecto. Este sería el aspecto final. Ahora hay que dejar que se enfríen un poquito. Y esto es como queda. Tengo esta bolsita de fieltro para los niños. Llevas unas galletitas y tienes de piratas y de oso y alas. Y así el niño le queda para sus juegos. Las galletas van dentro de la bolsa. En un cuenco de papel, los lleva a casa y el niño tiene su bolsita y sus galletas. Hola, Eva. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué hay? Le tengo preparados dos, sí. Vale. A ver, primero este y después este otro, que seguramente habrá que arreglártelo en negro, ¿vale? Luego, chao. ¿Cuánto gustaría? Esta en concreto. Bueno, ¿a qué no te lo digo? Te lo digo de esta. Esta sería 1800. ¿Y aquella tampoco? No, no, esta sería. ¿Sería 8000 por ahí? No, más. 4000, 5000. 5900.
la pieza madre de toda la exposición. Este es con el que empezó toda la colección de Escalera de Dolor. Por eso no le pone marco. Siempre al primer cuadro de una línea nunca le pone marco. Es una manía que él tiene. Cuando entró por la puerta se lo dije. El que más me gusta es este. El día que toca, un regalo. Y hoy tienen el día 10 sin abrir. Pero se lo voy a decir. Para tener una sorpresa por la mañana, que lo hice para ellos. Mira, aquí está lleno, ¿no lo ves? Lleno. ¡Oh! ¡Se acabó! ¡Más chocolate hoy! ¡No podía chocolate. Ser! ¡Chocolate! Hola. Estamos en la tienda de Mint y me voy a probar unos conjuntos que me ha preparado Estela para pasar en un catálogo. Hombre, por aquí viene tu madre, Laura. Hola. Para que vea lo guapa que estás. Hola, buenas tardes. Hola, cariño. Estoy encantada porque me gusta este mundo de la moda. A mí siempre me gustó de pequeñita y ahora que lo haga mi hija, pues me encanta. Casi todas las niñas, cuando entre 13, 14, 15 años, todas sueñan con poder ser modelos o estar en una pasarela o la televisión. Creo que todas un poquito, sí sueñan con ello. Siempre que tengo que llevar a algo, siempre le pido la opinión a mi madre, porque ella es la que mejor sabe de todo y sobre todo de mí. Pues me despido de vosotros, yo me quedo aquí probando ropa con Estela y con mi madre. Chao. Hasta luego. Adiós. Chao. Adiós. Sí, pero estos no están en venta, son más bien, por decirlo de un modo, decorativo. Es una uña de una pala de excavadora y tiene un agujero por aquí y otro agujero por ahí. Y si te fijas, tiene como cuatro personajes que significan una familia y aquí otros cuatro personajes. Es, digamos, un pareado. Y las escaleras pues son la manera de llegar a la casa de cada uno de ellos. Eso es lo que me contó el autor. Esta instalación que veis es toda cosa de Anselmo. Como veis, tiene ahí hasta su ropa de trabajo. Ya va siendo hora de cerrar y ir para casa. Muchas gracias. Encantado. A ver si han puesto ya las luces de Navidad. ¡Qué bonito es! Para que los Reyes Magos o Papá Noel, que para mí es Papá Noel. Papá Noel de verdad, que por la noche deja los sacos, los recados en este saco, para que los niños y los mayores, que a mí también me hacen mucha ilusión por la mañana. Pero ahí entra Papá Noel en eso. Y los calcetines de Navidad para guardar los dulces, para dejar, pues en nuestro caso están en la cocina, pero en la chimenea, en el espejito, pues las cosas de Navidad. Yo, por lo menos en particular en mi casa y en mi ciudad, lo vivo con corazón. Sí. Y quiero que la gente tenga ilusión, sonrisa. Este año hay que brindar con champán y luego todas las uvas y pedir un deseo que ojalá que se cumpla para el próximo.